a decirle que tengo entendido que como maestro es bueno, pero como amigo eres un puro, bueno, eres él. Hola, Pedrito, vine a la fiesta tuya, Barbudo. Cómprate una cañita para ir a pescar y que esa jubilación te sea larga. Nada más. ¿Qué, maestro? ¿Ya cumpliste ya lo, la edad para tu larga jubilación? Pues te deseo que por lo menos que te dure 100 años o más. Y usted sigue disfrutando de la vida como ha disfrutado. ¿Correcto? Pues que tenga usted una larguísima, larga y larga jubilación. Felicidades. Bueno, profesor, buenas tardes. Y nada, como la cosa se está poniendo algo grave, tendrá usted que ahora empezar a criar una gallina y un pollito. Y también le quiero recordar que tiene que hacer alguna que otra comida en la Fuente del Roque. Y bueno, seguiremos en la batalla del punto, ya que hemos pasado tantas mares juntos. Entonces, simplemente desearle, pues eso, que tenga usted una feliz jubilación y que le dure. Nada más. Pedro repartió su esencia y al descanso se solapa después de una larga etapa entregada a la ausencia. Sembrador de inteligencia en muchos niños anida. Y aunque quede interrumpida su labor, no su trasfondo, pues la enseñanza en el fondo es una forma de vida. Culebrillas en el vientre de mamá, y la resta de los días fue sumando vida contra la ansiedad. Hubo fiesta en las flores, se inundaron los caos de todos los ríos. Y al unísono todas las voces hablaron de amor. Se brindó en las tabernas, se encendieron farolas en pueblos perdidos. Y las musas brindaron canciones
cuando Pedro llegó. La emoción cuadró su rumbo, la cabeza entre los pliegues del amor. Rompió en luz un mes de julio y el tic-tac del mundo dio su aprobación. La ilusión cumplió sus cuentas, el latido a la caricia del dolor. La mirada que despierta guarda en su inocencia todo lo que soy. Hubo fiesta en las flores, se inundaron los cauces de todos los ríos, y al unísono todas las voces hablaron de amor. Cuando Pedro llegó.